Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz domingo. Hoy es domingo, evidentemente. Domingo, día 5. ¿5 qué día es hoy? Madre mía. 5 de mayo. 5 de mayo del año 2019. Hoy es el Día de la Madre. Está todo Twitter, todas las redes sociales. Feliz Día de la Madre, Feliz Día de la Madre. Me parece perfecto, evidentemente. Pero no sé, yo soy de esos que vienen a amargar el día. Yo considero que el Día de la Madre es todos los días, no un día en el calendario, un día al año. El Día de la Madre debería ser a diario, ¿no? No hace falta justificarse un día porque lo haya marcado quien sea para hacerle regalos o para mimarla o para cuidarla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es mi opinión, que queréis que os diga. Venga, yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y esto es otra video review, revisión de otra distro Linuxera, Geneo Linuxera. En este caso nos encontramos, como estáis viendo, la terminal delante de Manjaro Linux, la edición comunitaria con el escritorio por todos conocidos, escritorio creado por los chicos de Linux Mint, escritorio Cinnamon, traducido al español es canela. Bueno, me encuentro en una VirtualBox, como habéis comprobado ahí fugazmente. Y bueno, decir que Cinnamon en VirtualBox no va tan bien como otros escritorios en VirtualBox, en virtualizado. Cinnamon, ya sabéis, cuando lo instaláis en una virtual, al menos en VirtualBox te dice que bueno, que no puede usar la renderación, los efectos por hardware, y usará los de software, y que si quieres que circule, que rule un poquito a Cinnamon normal, sin efectitos, sin transiciones bonitas. Bueno, así que ya sabéis, si veis un poco el, no la veis con esa ligereza, es simplemente por eso, porque está en una VirtualBox, pero evidentemente en una máquina real pues irá mucho más rápida. Nada, Manjaro Cinnamon edición, Manjaro Cinnamon edición Cinnamon, evidentemente es un sabor de Manjaro llevado por la comodidad de usuarios. Y bueno, lo primero que nos encontramos es un escritorio bastante limpio, bastante bonito, bastante agradable a la vista, que no te da el golpetazo ese en los ojos y que no te deja ciego. Muy bien, el fondo de pantalla o wallpaper, para los más modernos, pues está muy bien conseguido. Tenemos una presentación, yo creo que bastante, ¿cómo decirlo?, clásica y moderna al mismo tiempo. ¿Se puede ser clásico y moderno al mismo tiempo? Yo creo que sí. Hay un punto intermedio, ahí nos encontramos, ¿no? Bueno, ya veis los iconos, ahora lo veremos todo en detalle. Los iconos es los típicos de Papyrus, con ese toquecito de Maya o Maya que le da a los chicos de Manjaro. Y bueno, pues es un panel Cinnamon, pues bastante bien presentado con el logo de Manjaro. Tres iconos aquí anclados a la izquierda, el de Firefox, de la terminal, y el navegador y administrador de archivos Nemo. Y Tunar, ojo, que Tunar es el administrador de archivos de XFCE, que ya me lo recordaron en los comentarios del video anterior. Por supuesto, Tunar, yo que tanto he usado XFCE y lo sigo usando de vez en cuando, ¿eh? Ojo. Tenemos aquí dos espacios de trabajo. Tenemos aquí el tema de para presentar todas las ventanas, portapapeles, el administrador de actualizaciones, gestor de archivos, conexión de red, el icono de volumen, gestión de energía activa, la hora y el usuario. Muy bien. Y en el escritorio dos iconos predeterminados, el equipo y la carpeta o nuestro directorio personal. Hasta ahí todo correcto, hasta ahí todo bien, ¿no? Bueno, ya sabéis que en el escritorio Cinnamon permite hacer clic derecho y tenemos un submenú con lo típico, ¿no?, que podemos encontrar en cualquier escritorio moderno del siglo XXI, como crear una carpeta, crear un documento nuevo, etcétera, añadir Slack, ya sabéis, estas cositas que se puede añadir para... No soy muy partícipe de añadir Slack porque comí un poquito de máquina, ¿no? Entonces no soy muy... Últimamente me gusta todo limpio, ¿no? Y bueno, cambiar el fondo de escritorio, crear un lanzador nuevo, abrir una terminal, abrir compromisos administrativos y personalizar. Bueno, pues hasta ahí todo correcto, ¿no? ¿A quién no le gusta tener un clic derecho en cualquier sitio limpio de escritorio? Que aprendan otros escritorios que no quiero mencionar, que ya nos entendemos. Bueno, si vamos... Bueno, antes de nada, recordar Manjaro.
Manjaro, como diría nuestro amigo José Tannhauser de la Mirada Replicante, que hace ya tiempo que está un poquito más flojito en las publicaciones. Yo lo entiendo, no le voy a meter prisa por eso. Pero que Manjaro es una Arch Linux con paradiña. Es decir, que la diferencia, por ejemplo, entre Manjaro, que es AR, no es AR, es AR, pero no es AR. Con Antergos, por ejemplo, que sí es una AR prácticamente directa, porque Antergos usa los repositorios exactos, los mismos repositorios de AR más uno propio. Pero Manjaro no. Manjaro tiene todos los paquetes, todos los repos, digamos, de AR los tiene en sus propios repositorios. Es decir, que hace como una clonación, ¿no? Y ahí dentro de los repositorios de Manjaro, pues ellos ya trapichean para arriba, para abajo, todo lo que haga falta para entregar al usuario final, al usuario que está usando la distro, como tú y como yo, pues todo correcto, ¿no? Si viene algún problema de arriba desde ARS, ellos, antes de que ese problema le llegue a la gente, en sus propios repositorios lo corrigen, ¿no? Entonces, Manjaro tampoco actualiza un paquetito hoy, otro mañana, medio pasado mañana. Manjaro actualiza, como digamos, una especie de actualizaciones acumulativas, ¿no? No me gusta hacer esta semejanza con Windows, pero una especie de Servipack, como aquellos los Servipack típicos de Windows, sobre todo Windows XP, ¿no? Pues así actualiza más o menos. Además, si vais a la web de manjaro.org, que ahora iremos, ya más o menos entenderéis lo que digo yo. Evidentemente, si hay actualizaciones de seguridad y cosas de esas, pues las actualizaciones son más libres, ¿no? Y bueno, vamos a entrar a la web de Manjaro. Abrimos el navegador web, Firefox Omnipresente. Y aquí la tenemos, manjaro.org. Han cambiado la web, se agradece que han cambiado la web. Estamos aquí los chismes estos. Y bueno, pues tenemos una web. Está bien. Para lo que era antes, está bien. Tenemos a Philip Mueller, que es el director de todo esto, y a sus colaboradores. Bueno, no voy a entrar en detalle a la web de Manjaro, ¿no? Porque ya la podéis ver vosotros mismos. El logo sí me encanta, eso de decirlo, ¿no? Aquí tenemos la More o Más, y así, esto sí me ha gustado, que ahora está todo aquí muy bien compacto, ¿no? Por ejemplo, las listas, el soporte y los paquetes, ¿no? Puedes hacer a los mirrors, al foro. A mí este tipo de foros no me gusta. Me gustaban más los foros de PHPBB. ¿Os acordáis de aquel foro? Este foro lo encuentro muy raro, me pierdo. En este tipo de, no sé cómo se llama esta plataforma de foros, pero yo me pierdo. Ojo, y ya todo el mundo tiene estos foros. Que si Antargos, que si Manjaro, que si Caos, que si no sé qué, que si no sé cuánto. A mí me gusta foros a la antigua usanza. ¿Y cómo serán los foros a la antigua usanza? Os preguntaréis. Os lo voy a explicar aquí. Debian Users Forum. Nos vamos aquí y entramos aquí. Esto es un foro donde yo aprendí, donde yo nací, donde yo crecí, donde yo me enamoré. Me enamoré. Bueno, aquí, este es el foro que me gusta a mí toda la vida. Aquí yo sí, tengo unas categorías. Tengo una lista ahí muy bien presentada en vertical por sus foros y categorías, ¿no? Pero aquí me pierdo. Señores, señoras, señoritos, señoritas, aquí me pierdo. No sé yo utilizar ese tipo de foros, lo siento. Yo soy de la antigua usanza, de la antigua escuela, mejor dicho. Bueno, quitando esto, que esas son cosas personales, no tienen nada que ver, en fin, para usar o no usar la distro. Lo que sí me pierde es a la hora de descargar Manjaro. Bueno, vamos a entrar en su botón de descargar manjaro.org/download. Aquí ahora mismo he entrado, y como me he entrado desde la página principal, pues ya es en Flagship, pues ya sí me pone XFCE, KDE, Architect o Genome. Pero si no entras por el botón este, si entras, por ejemplo, no hay ningún botón de descarga que no sea ese. Yo entré ayer y me perdí. Digo, ¿dónde en leche se descarga aquí Manjaro? Mana. Vamos a entrar aquí en New. Aquí no hay botón de descarga tampoco, ¿no? Hay que ir directamente a tienda. Donaciones. Bueno. Pues bueno, no. Ayer lo dejé en Twitter. Pero aquí. Fijaros, si entramos aquí arriba, si pone download. Y si se nos ha marcado flash ship, ¿no? Y ahora mismo vemos esto.
Pero si yo ahora quiero descargar otra, bueno, ejemplo aquí, Community, bueno, nos lleva aquí a este portal, que es el que está usando ahora mismo Manjaro. Pero bueno, en todo caso quiero decir que para, no sé, para, se hace un poquito enredoso, ¿no? Se hace un poquito enredoso si no te vienes directamente aquí, porque ayer yo no vine directamente aquí, no encuentro cómo me vine, pero no vine directamente aquí. Pero bueno, fuera de esto, pues nada, yo he usado Manjaro hace muchísimos años, muchísimo tiempo, incluso en sus inicios, cuando Manjaro empezó con la 0.8.0, cuando se instalaba con el viejo instalador de Arch Linux en terminal en comandos por terminal, yo colaboré en las traducciones de ese instalador, ojo, hace ya muchísimos años de eso, y todavía me acuerdo. De unas cosas me acuerdo y de otras no. Pero bueno, me encanta, por ejemplo, el tema escogido, un tema oscurito. No es oscurito del todo, no es dar como Darth Vader, pero sí es un oscurito simpático, que digamos, ¿no? Que eso no existe, oscuro simpático. Pero bueno, como yo muchas cosas no sé explicar, pues las explico a mi manera. Y bueno, vamos a entrar aquí. ¿Qué trae por defecto Manjaro? Pues trae Manjaro Cinnamon. Pues trae el propio menú de Cinnamon. Y vamos a ver qué le han agregado. Los Asodira están favoritos, mejor dicho. El navegador, las herramientas de ¿herramientas de qué? La configuración del sistema. Y bueno, tenemos el propio panel de configuración del sistema de Cinnamon. Y vamos a ver, antes de nada, pues, ahora se me ha olvidado cómo es la palabra. Estoy olvidando hasta hablar. Madre mía. Estoy olvidando hasta hablar. Alguien me ha preguntado en Twitter, que no recuerdo el nombre, de dónde se baja el fondo de pantalla. Yo supongo que si pones en Google Manjaro Cinnamon Wallpapers o fondo de pantalla, algún portal lo pondrá. Si no, a ver si yo lo puedo sacar del directorio raíz y te lo linkeo por ahí. Bueno, pues tenemos estos fondos maravillosos, auténticos, de escritorio. A elegir cada uno cual más le guste en Cinnamon, Genome, y por si quieres pones por tu uno de esto. Aquí tenemos esto, Kubuntu Manager, que no sé lo que es, la primera vez que lo veo, para que voy a engañar. Instalación, actualizar temas. Esto nunca lo había visto, Pues bueno, administrador de Kubuntu. No, os digo sinceramente que no lo había visto nunca y todavía estoy dudando de lo que es, si es para instalar temas o qué. Vienen muchos temas, pero también voy a instalar, vienen para los que use. Aquí pueden ir en la carpeta, luego el botón de abajo para instalar la historia personal, para instalar temas, supongo yo, de Cinnamon será, ¿no? Que alguien, si alguien en los comentarios ha usado esto, pues que lo puede dejar. Qt Settings, que esto no viene, por ejemplo, estas opciones no vienen Linux Mint Cinnamon, que sería el adalid o la artífice de Cinnamon, quien inventó Cinnamon, que es la distro de referencia que yo siempre aconsejo a la hora de usar Cinnamon. Qué mejor que si quieres usar Cinnamon, hacerlo con la distro que lo inventó, con Linux Mint. Bueno, pues ahora estoy viendo que los chicos de Manjaro, dado que en Twitter me lo han referido muchas veces. Prueba Manjaro Cinnamon, que es una auténtica maravilla. La implementan más, lo dejan más completo que la propia Linux Mint. Digo yo, ¿qué me estás container? ¿De verdad? Sí, bueno, vamos a probarla. Y bueno, pues esto no viene en Linux Mint, en Qt Settings. Y bueno, tenemos por aquí, por ejemplo, en tipos de letras tenemos que usa la Cantarell, es decir, Genome, las que usa Genome. En temas, lo que decía antes, ¿no? Tenemos el tema suyo propio, Adapta Nosco Eta Maya, que sería su adaptación del tema Adapta. Los iconos, tenemos los papiros Adapta Nosco Maya. Entramos aquí y vemos variantes, ¿no? de diversos colores. Hasta los propios papiros sin retocar. Y bueno, los controles o bordes de ventana, Adapta Nosco Eta Maya. El puntero ratón, el Breeze Snow, Jon Snow, como en los Juegos de Tronos, que nunca lo he visto, por cierto. Y en el tema de escritorio o el tema Cinnamon, Adapta Nosco Maya también igualmente para hacer conjunto con todos sus de esto. Y también tenemos los demás temas de Mint, como está viendo por aquí la lista. Una lista inmensa de temas para personalizar nuestro Cinnamon. Esa es una técnica maravilla. Ni Genome ni Plasma, pienso yo, tiene tantísimos
tantísimos temas, ¿no? Y bueno, pues qué más reseñable que podemos ver por aquí. Esto no vamos a ver la configuración del sistema propio de Cinnamon, es muy extensa, no vamos a verla una a una porque sería entonces me tiraría aquí 3 horas de vídeo. Si ya hago vídeo largo de por sí, fijaros aquí entonces lo que sería. Información del sistema, viene, yo lo he instalado, viene con el ¿cómo se llama? Con el kernel 4.19.36, pero también viene la rama 5 del kernel que se puede instalar perfectamente desde el gestor de archivos PAMAC, ¿no? PAMAC es un gestor, una GUI para Pacman, inventada, creada por los chicos de Manjaro. Manjaro Linux 4.0.10 es la versión de Cinnamon. Y bueno, y ya está, lo demás es la información de mi máquina y del VirtualBox. ¿Qué tenemos por aquí? Manjaro Settings Manager. Esta ha sido una opción bastante interesante que son los chicos de Manjaro, donde podéis, desde esta herramienta, tenéis pues para, ya sabéis, ¿no? Para instalar controladores adicionales, configuración regional, paquetes de idioma, kernel, cuenta de usuario, fecha y hora y la configuración propia del hardware. Vamos a entrar aquí, por ejemplo, y vemos que pues yo tengo esto, pero si tenéis una gráfica Nvidia o AMD que usa drivers propietarios y los queréis usar, pues porque seáis muy jugones, etcétera, 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 desde esta herramienta podéis usar, instalar, mejor dicho, los controladores propietarios o privativos. Así que esto es muy, muy bueno. Bueno, porque me he salido leña. Y para instalar nuevos kernels, pues aquí le dais al núcleo y veis todos los kernels que tenemos, o que tiene, mejor dicho, pues yo no tengo ninguno, que tiene disponible Manjaro en sus repositorios. Fijaros que está hasta el 5.1, la versión candidata 1. Yo no aconsejo instalar ese, sino simplemente si os va bien donde estáis, en este caso en el que trae por defecto 4.19.36, pues podéis permanecer ahí tranquilamente y no hacer absolutamente nada más. ¿Que queréis probar la rama 5 estable? Pues simplemente tendréis que instalar este, el 5.0.9. Instalar. Yo también os aconsejo instalar las cabeceras del kernel, los headers. Yo para instalar las VirtualBox Watch Editions he tenido que instalar los headers porque vienen por defecto. Me volví loco porque no podía poner en VirtualBox el Manjaro pantalla completa. Pero bueno, aquí tenéis. Si os va bien con el 4.19, si requerís el 5 porque tengáis una máquina nueva y solamente vaya bien con el 5, pues ahí tenéis el 5. Así que bueno, instalar kernels en distintos nunca ha sido más fácil que hacerlo Manjaro, ¿no? Pues bueno, con esta estupendísima herramienta. Bueno, aquí tenéis los paquetes de idiomas que, bueno, si veis aquí, me faltan algunos, pues simplemente no he tocado Manjaro, solamente, no he tocado Manjaro, creo que no he instalado nada, creo que el NeoFish simplemente. Bueno, paquetes de idiomas disponibles, todos estos que tenéis para Firefox y para todo lo demás, pues nada, simplemente aquí instalar temas, te pedirá la contraseña. ¿Estás seguro que quieres continuar? Sí. Bueno, vamos a darle aquí. Pim, 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 pim. Y vamos instalando pues los demás paquetes de idioma que faltan para las aplicaciones que veía ahí listadas, ¿no? Y ya está. Así que bueno, para Jean, para Firefox, para los diccionarios, de Unspell, ¿qué más? Para Thunderbird, etcétera, ¿no? Para los paquetes de Qt5 también, pues ahí hecho, ya está. Le damos a cerrar y ya está. Y le dais aquí a la derecha y vemos todo lo que ya tenemos instalado. Ahora deberíamos tener pues todo prácticamente en español. ¿Y qué más tenemos por aquí? La configuración regional, que está correctamente correcta. Y tenemos cuentas de usuario. Aquí estoy yo, que me he puesto el pingüino típico. Ya está, me está pitando el oído derecho, quien sea me está mencionando cuando se dice me pita el oído, quien sea me está hablando a mí y malamente, tra. Así que bueno. Bueno, esto es, ya sabéis, lo más importante de aquí, aparte de los paquetes de idioma, el núcleo para cambiar al kernel, si lo necesitáis y no es permanecer en el que trae por defecto, y pues la configuración de hardware para instalar drivers propietarios en caso de que os hagan falta. Vamos a salir y ya está. Y aquí tenemos también otra opción suya propia, Manjaro Notifier Settings, las herramientas de notificaciones de Manjaro. Bueno, la podemos aquí, la configuración de notificaciones, evidentemente. Tenemos por aquí, pues, configurar a nuestro gusto, ¿no? Si queremos que compruebe si hay núcleos sin asistencia técnica,
notificar solamente los LTS, pues etcétera, etcétera, etcétera. Aquí marcáis y no lo dejáis por defecto todo y ya está, yo lo dejo así por defecto y punto, pelota. Y no me hace falta nada más. Las demás típicas cosas de la configuración del sistema, bueno, ya las conocemos todos, en Cinnamon no hace falta aquí. Bueno, vamos a ver qué trae Manjaro instalado por defecto. Bueno, vamos a ver. Manjaro pues trae aquí en accesorios todo esto, todo esto bastante completo. Yo diría que es una distribución, ojo, Manjaro Linux es una distribución que tiene fama de ser muy estable. ¿Por qué? Porque no actualiza lo loco, no actualiza lo loco. Si quieres una distro con base AR, con filosofía Arch Linux, pero que vaya sin prisa. ¿Cómo es? Como dice, sin prisa pero sin pausa, ¿eh? Sin prisa pero sin pausa. Pues y que actualice cuando ellos ven que hay que actualizar. Pues Manjaro es tu distro. Si quieres una base Arch directamente desde Arch, pues si tienes Antargos, además de otras que ahora no recuerdo, perdonadme, hay alguna otra más que también se basan en Arch pura y dura. Ah, como por ejemplo Leñe. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Tengo yo un grupo Telegram y todo de esta distro. Qué vergüenza. La memoria. Ayer no recordaba Tunar y hoy no recuerdo mi propio grupo de una distro. Estoy mirando en Telegram, así que estoy haciendo tiempo. Aquí, Anarchy. Es que ahora no la tengo instalada. Anarchy es directa. Es más, ya no usa repositorio propio. Usa directamente lo de Arch. Anarchy sí es. Es como es si dijéramos un instalador para Arch y lo demás, pues ya te lo haces tú. Bueno, trae una configuración predeterminada y bueno, ya está. Entonces, Anarchy y Antargo serían Arch directa y Manjaro sería un Arch, pero no es Arch. Es que me parece a mí que la gente de Ars no se llama bien que la gente de Manjaro, no sé, vamos a dejarlo por ahí. Y bueno, tenemos por aquí, trae por defecto también instalado pues la herramienta para crear USB Live de Linux, muy curioso, Etcher, que ahora se llama Balena Etcher, pero bueno. Y bueno, discos, calculadoras, gestor de archivos, HP, Manjaro User Guide, es decir, una guía por si te hace falta. Parcelite, no sé lo que es, pero aquí está. Y bueno, hay muchas cosas que no conozco 2020 porque yo no conozco todas las aplicaciones que existen en Linux, pero bueno, aquí estáis para que la vayáis viendo. Y tenemos en educación, tenemos esto, en gráficos tenemos LibreOffice, Pixie, el omnipresente Jim, ¿no? Que es indispensable en toda distro Linux que se precie, ¿no? En internet tenemos el Pidgin, uy, todavía existe Pidgin. El Deluge como cliente de transmisión, muy raro que todavía alguien ofrezca Deluge, ojo, no es porque no me guste Deluge, simplemente porque todo el mundo veo que pone Transmission, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis Deluge, yo hace siglos que uso Transmission, no uso Deluge, pero bueno, ahí está. Firefox, Xchat para los IRC y Thunderbird como correo como cliente de correo electrónico. En oficina, toda la suite, el LibreOffice, en otros, tenemos esto, que no se ve icono, parece un scan de HP. Aquí en otras se van, algunas aplicaciones raras que no encuentran su sitio en la otra categoría se van a otras. No os asusta, eso pasa en todas las distros. Sonido y vídeo, el PAVU Control o Control Volume Pulse Audio. El Praga, que es un reproductor de audio, no lo he usado nunca. Yo ya con DeafDiff tengo bastante. Y tenemos también el reproductor multimedia y el VLC. En administración tenemos pues todo esto. Actualización de software, impresión, añadir de software, que ahora lo veremos. Editor de con, Gparte, HTOP, Manjaro, Hello, que es esto de bienvenida, que yo lo desmarqué para que no inicie. Al inicio, y valga la redundancia, cuando tú instalas Manjaro, esta pantalla te sale. Aquí tienes acceso directo pues a todo, ¿no? Lee más información, wikis, foros, sala de chat, lista de correo, desarrollo, donar, participa con nosotros, viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y lugar y disfrute, que cantaba la orquesta Mondragón con Javier Gurchaga. Y bueno, por aquí tenéis esta ventana preciosa, ¿no? De Manjaro, Igiria 18.0.4. ¿Qué más tenemos por aquí? Que le he dado aquí al terminal. Ciérrate.
Metrición de monitor de sistema, que ahora mismo como en fin, estoy trabajando, pues ese es el monitor de sistema de Genome por lo que veo. Ya sabes que Cinnamon por debajo corre Genome, ¿eh? Así que bueno, tenemos tenemos cositas corriendo, ¿no? ¿Dónde pone aquí? Aquí está la memoria, 1 giga y pico, pero bueno, he estado viendo cositas y cerrando cositas y dejándolas entreabiertas. Así que bueno, tenéis este fantástico monitor de sistema de Genome. Es muy bonito, a mí me gusta mucho el monitor de sistema de Genome. Me gusta más que el de Plasma, que se ve un poco más recortado, ¿no? Bueno, administración, suceso del sistema, terminal, timeshift, que creo que es para hacer puntos de restauración, ¿no? Copias de seguridad, todo eso. No suelo usarlo, yo no hago backup de nada. Vivo al límite, vivo a lo loco. A lo loco. Bueno, usuarios y grupos y ventana de inicio de sesión, así cuando vais a loguear. En preferencias, las propias preferencias de Cinnamon que ya vimos antes. Y bueno, en lugares, pues lo típico, ¿no? Documentos, música, imágenes, vídeos y descargas. Vamos a ver PAMAC, que a mí me gusta mucho enseñar PAMAC porque ese, yo creo que es uno junto con Synapty, salvando la diferencia, evidentemente, Synapty es para APT de Debian y Debian y todos sus hijos, conocidos y no reconocidos. Pues Synapty es una de las mejores GUI, ¿no? o interfaz gráfica para un gestor de paquetes como es APT, ¿no? Pues si hablamos de Pac-Man, PAMAC, que no Pac-Man, PAMAC, de los chicos de Manjaro, es uno de los mejores interfaces gráficas que para Pac-Man, ¿no? Junto con Octopi también, Octopi, ¿no? Que Octopi la usa, Octopi está hecho en Qt, en Qt5, y la usa, por ejemplo, Chaos y alguna otra distro más, ¿no? Y aquí tenemos a PAMAC, ¿no? Aquí tenemos a PAMAC, que tampoco es muy simple. Por cierto, también me gustaba más PAMAC cuando enseñaba iconos. Ojo, ahora enseña iconos. Está muy bien, porque ves el icono de la aplicación que tiene icono, pues bueno, pues ahí tal y cual, ¿no? Pues tienes aquí, tienes categorías, y bueno, y una vez que entras en categorías, tienes todas las categorías por aquí, ¿no? Por ejemplo, entramos a Internet, pues ya está, vemos todo lo que hay disponible pues para Internet. En grupos, por grupos de paquetes, ¿eh? Tenemos por aquí base devel, depin extra, etcétera, ¿no? Repositorios, vemos aquí pues el core, el extra, el community y el multilib. Recordemos que es repositorios de Manjaro. Manjaro hostea sus propios paquetes en sus propios repositorios. No tienen línea directa con Arch, como si Antergos, y Anarchy. Manjaro hostea sus propios paquetes, sus propios repositorios. ¿Qué más tenemos por aquí? Los paquetes que tenemos instalados. Todos los paquetes que tenemos instalados, que son muchos, explícitamente instalados, huérfanos, también hay pobrecitos que no tienen madre ni padre, y exterior. Y actualizaciones. Si hubiese una actualización, pues te aparecía por aquí. Ahora mismo me dice que no hay nada porque recién instalada me saltó el aviso. Actualiza, venga, hombre, no seas cobarde. Cobarde, pecador, actualízame. Y la actualicé. Y ya, porque se puso muy pesado, vamos a actualizar, ya está. Pero si no, me habían salido aquí un chorro de actualizaciones. Y bueno, si quieres buscar algún paquete en concreto, no sé, por ejemplo, de Addif, que es mi reproductor de cabecera siempre, cuando estoy en entornos GTK, pues aquí está. Lo marco, le doy a aplicar. Nos sale una dependencia extra por si queremos, por ejemplo, el lib para zip, pues digo que sí, para... reproducir, vale, digo, sí, le doy a escoger y le doy a hacer y ya está. Me pide contraseña, muy importante recordar la contraseña que hayamos puesto, porque si no, no podemos hacer absolutamente nada. Manjaro usa el instalador Calamares, un nombre bastante acertado, porque yo me gusta mucho los calamares fritos, a la romana, a la plancha, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, sí permite, por ejemplo, sí permite escoger un directorio raíz, un directorio personal, pero también un directorio tuyo propio, si tú quieres montar una partición aparte para datos, por ejemplo, en medio de datos, cosa que el instalador de Deping no permite. O cosa que el instalador de Solus no permite, que se me olvidó en la review de esta distro comentarlo, en Calamares sí permite montar durante la instalación, asignar puntos de montaje personalizados. Manjaro, Calamares sí lo permite. Deping y Solus no. Raíz y Home,
y ya está. Y bueno, hay algunos más de los típicos del director del sistema, pero no personalizados. Pues entonces eso no me como dicen colega mía, no me cuadra mucho, pero bueno, ahí está. Para el usuario normal y corriente no le hace falta, ¿eh? Yo lo digo porque soy un usuario viejo de la vieja escuela, que algunos se piensan que yo llevo usando Linux desde hace 3 días. Pues, vuélvete a Windows o Macos, que no sabes poner unos botones en la ventana, imbécil. No, yo llevo Linux muchísimo tiempo, antes, cuando tenía flequillo, ¿no? Bueno, ¿qué más? El de este, ¿cómo se llame? El PAMAC, el gestor de la GUI, gestor de paquetes. PAMAC, para instalar paquetes PAMA, a ver si que me estoy ya liando, también la podéis configurar, ¿no? Pues tiene aquí unas preferencias, evidentemente, que bueno, que aquí tenéis cosas para activar, eliminar dependencias innecesarias. Yo no aconsejo marcar este punto, dejarlo como está, luego se puede hacer desde la terminal, o no sé, o simplemente dejarlo ahí si eres usuario novato, no tenés por qué tocar absolutamente nada. Comprobar si hay espacio en el disco, comprobar actualizaciones, repositorios oficiales, AUR para el repositorio de paquetes de la comunidad de Arch Linux. Yo aquí siempre digo que en AUR hay que ir con ojo e instalar lo necesario, no abusar de AUR. Hay aplicaciones que sí o sí hay que ir por ellas AUR, ejemplo de Google Chrome y alguna que otra más, pero no abusar. Si tienes un paquete que te hace falta porque tienes alguna impresora que no viene el paquete en repositorios oficiales, o eres desarrollador y un paquete que te hace falta para trabajar y no está en repos oficiales, está en AUR, pues sí. Pero no instalar a lo loco. Yo siempre digo AUR, lo comparo un poquito, ojo, salvando la distancia, así que en todos mis respetos, con Google Play, la tienda de aplicaciones de Android, que hay de todo. Hay verdaderamente cosas que dan penica, ¿no? En Google Play ya hay un mayor control por parte de Google y filtra mucho a basura, ¿no? Pero antaño Google Play era una auténtica barbaridad. Pues en AUR también te puedes encontrar, evidentemente te encuentras paquetes de primera necesidad, paquetes de toda confianza 100%, mil por mil, pero a lo mejor te puedes encontrar otros más dejados que llevan años sin actualizar, que no tienen marcada bien la dependencia, que no están preparados bien pues, para que compile bien a la hora de instalar, etcétera, 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 ¿no? Normalmente no hay nada raro, digamos, en AUR, ¿no? Porque también hay un poquito de control, ¿no? No te vas a encontrar nada de no sé, virus, es que virus en Linux, a mí me entiende, ¿no? Pero que siempre considero no abusar de AUR. Instalar siempre lo necesario. Y de gente que sube a AUR, pues gente de confianza y paquetes de confianza, evidentemente. Aquí no viene el habilitado el soporte para AUR, pero si te hace falta lo habilitas y punto, y ya está, ¿no? Y caché, bueno, por si quieres que elimine la caché de los paquetes que hayas quitado. Se puede hacer de aquí o se puede hacer desde la terminal. Yo, si no entiendes, mejor esto lo dejas como está y nada más, ¿no? Y bueno, simplemente me queda aquí ver qué versión de PAMAC es la que trae. PAMAC 735-4. Pues bueno, yo os digo, este, PAMAC y Octopi, GTK y Qt, que creo que también los chicos de Manjaro están haciendo la versión Qt de PAMAC. Está en beta, me parece. Y en Manjaro KDE, en el sabor de Manjaro KDE, que creo que sí es oficial, XFCE, Genome, KDE y el Architect, creo que son los sabores oficiales de Manjaro, y este es de la comunidad. Pues en Manjaro KDE creo que sí viene el PAMAC Qt, todavía en beta, pero ahí van para adelante poquito a poquito, lo van preparando, ¿no? para que esté al día, al máximo. Y bueno, ¿qué decir de Manjaro? Pues, ¿qué decir de Manjaro Cinnamon? Que viene muy bien presentada, viene muy limpia. viene con todo más o menos lo necesario que tú puedes para echar el día, que te hace falta más, evidentemente lo puedes instalar desde PAMAC, como hemos visto antes, y sabes desde la terminal y ya está. Es una distro que me he ido aquí a MacOS. Es una distro que ¿cómo decirlo? Es una distro que mira siempre la estabilidad del usuario. Que no se encuentre sorpresas, que no se encuentre problemas por alguna actualización. Es decir, que es una distro que busca la estabilidad. Y eso se agradece bastante, ¿no? Que quieres usar Linux Mint, usa Linux Mint.
que te gusta más el tema ARS por el tema de Pac-Man, que lo consideras a lo mejor mejor, más rápido, mejor que APT. Ya sabéis, el gestor de paquetes de Debian y compañía, de Ubuntu, Linux Mint, etc. Pues es que yo no te voy a decir, usa Manjaro mejor que Linux Mint, no. Linux Mint, una grandísima distro, inventora de Cinnamon. Y Manjaro es otra grandísima distro que tiene un chorro de versiones, tanto oficiales como comunitarias, con escritores diversos a tu alcance. Entonces aquí esto es muy subjetivo, esto va por gustos. ¿Que te gusta Cinnamon? ¿Te gusta Manjaro? Pues tienes Manjaro Cinnamon. ¿Que te gusta Linux Mint? ¿Te gusta Cinnamon y te gusta APT? Pues usa Linux Mint. ¿Que te gusta RPM? Pues tiene Fedora, tiene OpenSUSE, las derivadas de la antigua Mandriva, que no recuerdo ahora cómo se llaman, Open Mandriva o no sé qué. Pues ahí está. Entonces, gusto es todo. Gusto por escritorio, gusto por paquetería, gusto por distribuciones. Hay gente incluso que usa Elementary OS, fijaros. Bueno, qué tontería. Man. Nada más, simplemente es Manjaro 18.04, 18.0.4, Cinnamon, versión comunitaria, que bueno, que ya sabéis dónde se descarga, no seáis tan torpes como yo. Aquí el botoncito verde, cambiar edición y descargar. Y tenéis las oficiales, evidentemente aquí. XFC, KDE, Architect y Genome. Aquí tenéis arriba Community, pues tenéis la Mate, Cinnamon, OpenBOSS, IDRES, BSPWM, que creo que es un gestor de ventanas de estos, Awesome, otro gestor de ventanas, y Deepin. Me han dicho, ojo, me han dicho, escuchado, he visto por la red que la versión Deepin también va muy bien. La edición Deepin no la he probado. Yo he probado Deepin, la Deepin de toda la vida, ¿no? Pero Manjaro Deepin no. Aquí la tenéis. Flagship, se ve que son las oficiales. Community, la de la comunidad. ARMv8, para este tipo de procesador. Android, Odroid, Odroid C2 Minimal. El Pinebook, el XQT, el Pinebook KDE, el Pinebook I3. Madre mía, qué barbaridad de opciones de escritorios diferentes y de arquitectura tiene Manjaro. Es una cosa tremenda, yo creo que la más completa, ¿no? O Debian también, evidentemente Debian. Y la 32B. También tiene soporte todavía con para 32B, en este caso para para XFC. Y recordad que el gestor, el navegador de archivos de XFC se llama Tunar. Bueno, ya tenéis. Ya sabéis lo que hay por aquí, ¿no? Bastante donde elegir, ¿no? Si te gusta Pac-Man, si te gusta el mundo Arch, pues si te gusta Manjaro, pues aquí tenés la donde elegir bastante, ¿no? Nada más, yo creo que esto ha sido más o menos todo en Manjaro. Manjaro 18.0.4 y Jiria se llama Jiria. Leñe. iba a comentar lo del kernel, lo de los headers, ¿no? Que se me olvida al final. Por ejemplo, vamos a abrir aquí el de este, ¿cómo se llama? El vamos a poner a pantalla completa, el PAMAC. Ejemplo, yo el Manjaro, Manjaro nombra los kernels Linux y a continuación la numeración. Si es el 419, pues Linux 419. Si es el 420, Linux 420. Si es el 5, Linux 5, ¿no? Pues entonces yo, cuando lo instalé, puse Linux 4, 5, 1, 9. Vamos a ver. Entonces venía instalado por defecto el Linux 419, que es el 41936. Y tuve que instalar, pues, para que poder instalar las VirtualBox West Edition, para que se ponga pantalla completa en VirtualBox, los headers, que sería Linux419-headers, que son las cabeceras del kernel, pues, para poder compilar ciertos paquetes, ¿no? Hacen falta. Entonces, si vosotros sabéis del tema y os hace falta compilar cosas a mano, necesitaréis instalar las cabeceras del kernel. Bien, de la terminal, sudo pacman-s mayúscula linux419-header o de pacman. Si vais a instalar el kernel 5, por ejemplo, la versión 5, que tenemos el linux 50 porque va por el 5.0 todavía, 5.0 nuevo, como veis aquí a la derecha, pues si instaláis simplemente aquí, picáis, por ejemplo, linux 5.0 y luego las cabeceras del kernel, que sería headers, donde está por aquí. Linux, NVIDIA, ¿no? Linux 50 headers. Ya está. Luego ya los que tengáis, NVIDIA, ATI, etcétera,
ATI, AMD, AMD, ATI ya no existe. Pues eso ya, yo ahí no me meto porque uso Intel hace muchísimos años y ya me quité de NVIDIA y siempre estuve quitado de AMD. Bueno, yo creo que para finalizar voy a instalar el Linux 5.09, Linux 50 y las cabeceras del kernel, ya está, para que veáis, ¿no? Exactamente, no para otra cosa. Y aquí tenemos el resumen, el Linux 5.09 y los Linux Headers 5.09. Le damos a hacer, que aquí más que hacer técnica pondré a aplicar, pero bueno, ponen a hacer y ya está. Porque, en fin, quien se haya encargado las traducciones la da por poner a hacer en vez de por poner a aplicar. Que hacer también puede valer, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer otra cosa. Y bueno, y se queda hecha o hacida, como dice Mario de Red de Mario. Un saludo, Mario. Nada más, Manjaro Cinnamon, muy bien. Yo conocí a Manjaro hace muchísimos años, como ya sabéis, pero me ha gustado. La sensación que me ha dado Manjaro Cinnamon, aún estando en una virtual, que como sabemos, como siempre digo, perdóname que sea tan pesado, no es lo mismo probar una distro virtualizada que probarla en hardware real, ni por asomo es lo mismo, ni por asomo. Y yo le he dado 4 GB de RAM y le he dado 2 procesadores en VirtualBox y 4 GB de RAM, pero nada. Pero Cinnamon no se ejecuta lo mismo en una virtual, que se ejecuta en perfil bajo para no, porque con la propia aceleración del procesador y no del hardware gráfico, que no es lo mismo que usarla en hardware real. Así que eso, bueno, ya hemos instalado el kernel 5, la rama 5 del kernel 5.09 y los headers. Ya veis cómo es. Y allá al reiniciar, pues ya podremos elegir con qué kernel iniciar. Pero ya os digo, si no os hace falta el kernel nuevo, quedaros con el que trae Manjaro, que Manjaro sabe lo que hace, ¿no? Pone kernel DTS, pone kernel seguros, pone kernel cuidados, revisados, testados, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más, este ha sido mi humilde aporte en vídeo, en modo de revisión o algo parecido, a Manjaro Linux edición Cinnamon, edición comunitaria, Manjaro 18.0.4 y Jiria Cinnamon, con el último Cinnamon, lo último en kernel, lo último en paquetería y una distro super estable que, si os gusta el mundo Arch, si os gusta Pac-Man, pues probadla. Si os gusta Gentoo, usa Gentoo. Si os gusta Elementary, usa Elementary. Yo muchas veces digo, broma, perdonadme, que tampoco yo tenga nada en contra de Elementary, simplemente que no me gusta, ya está, pero totalmente libre si queréis usar Elementary. Un saludo para los chicos de Elementary y para los fans de Elementary. Y si os gusta Ubuntu, usad Ubuntu. Y si os gusta, yo qué sé, si os gusta Windows, también podéis usar Windows. Si os gusta MacOS como a mí, también podéis usar MacOS. Al final se trata de cada uno usar lo que le guste, el sistema operativo que le guste, o que le haga falta, que le vaya bien en su hardware. Y no meterse con el de frente porque es otra cosa diferente, ni mucho menos. Cada uno en su libertad consigo mismo, pues que use lo que quiera. Yo Fernández, yo 308 en Twitter y en Telegram. Nos estaríamos viendo en otro vídeo. Bueno, no me veis a Manjaro, escuchando en otro audio o leyendo en otro post en salmorejogeek.com. Feliz domingo, chao.